Good evening, everybody. Evening, teacher. Good evening, teacher. Y ganaron hoy, ¿verdad? Yes, teacher. Everybody is early today. Teacher, tengo un pequeño Yes. detalle ahorita que no tengo electricidad. Bueno, sí tengo la cámara encendida, ¿verdad? Pero como no tengo electricidad, no me veo nada. Así que aparentemente es como si estuviera como oyente, ¿verdad? Pero Pero no. no. A mí me pasó una vez el módulo anterior, pero me miraba como que era fantasma. Sí, yo creo que ahorita no me veo para nada. Sí, no, yo no lo veo. Sí, así que así voy a estar porque Pero no hay electricidad. vaya, ya que avisó, pues ya sé. Ok, teacher. Okay, everybody, let's begin. Hoy tenemos una clase que va a ser clase que yo les voy a enseñar, pero va a ser clase que ustedes también me van a enseñar a mí. Va a ser una clase colaborativa entre ustedes y yo. ¿Quién es experto aquí? ¿Hay alguien que sea mecánico, que sepa de las máquinas? David Martínez. Ah, David, usted me va a ayudar entonces. Hola, teacher. Usted me va a ayudar. Solo ustedes del grupo que Sí. saben sobre las máquinas. Bueno, mire, pues. Y que fíjese que yo conseguí el vocabulario de las máquinas, para permitir. Y algunas que sí. Las tuve que buscar, ¿verdad? Que eran, pero aún así, como que quizás no termino de aterrizar, como dicen, porque hay tanta máquina. Bueno, al menos ya está despejado lo que significan las dos básicas. Las dos básicas, que son la rana y la plana. Y de ahí hay algunas que tienen unos términos ahí, algo como, no es lo mismo, ¿verdad? Si usted busca el significado en español o en inglés, viceversa, no es lo mismo. Porque tal vez ustedes las conocen por una forma y la traducción de otra. No, esas son bien técnicas, esas son bien técnicas. Entonces vamos a ver. Solo usted está, entonces quizás solo usted me va a ayudar antes de que comencemos con cualquier práctica. Okay. A ver qué tal nos va. Ok, let's begin. Okay, everybody, let's begin. Before I begin, how are you, Luz? How do you feel? Very good day, ¿Cree que teacher. pueda, cree que puedas participar activamente o
Bien, hoy sí, es que ayer andaba bastante mal del dolor de cabeza y no podía ni siquiera ver reflejo de luz. Por eso no estuve presente, pero hoy sí, teacher, puedo participar. Eso es de migraña, ¿verdad? Quizás sí. Y la migraña es así. Ajá, sí dicen, porque sí sentía que hasta la luz de los focos me ofendía. Sí, y el ruido. El ruido Sí. es otra cosa que ofende. Es cierto, Ah, pues pero hoy sí, aquí estamos. casualmente yo así estaba también y así estuve en la clase, pero gracias a Dios no era nada así. Quizás solo, como a veces también duele de que uno a veces necesita lentes. Sí, es cierto. Y yo creo que por ahí ando yo. Porque si sí, no me dio nada, gracias a Dios. Ok, Gracias. let's begin. Okay, the unit is the number four, tech support. Use would like to. That is the objective. What is would like to? It's an expression that you use for invitations. But here is not for invitations. It's asking for help. Asking for help. You are the employee, you are working with the machine. You are working with the equipment, and if it is not working correctly, you need to ask for the tech support, and you use this expression, would like, to report a problem. When you make an invitation, for example, you say, would you like to go to the movies with me? Would you like to go to the movies? Es una invitación, ¿ok? Si le gustaría que fuera con él al cine, right? O con ella. Would you like to go to the movies? But here is asking for help, reporting a problem. Okay, we are going to see what is that. Okay, now we have these words. We have this vocabulary. Here says exercise, but because we are going to do an exercise. Okay, look at this technical vocabulary and complete the exercise. Okay, we are going to see this vocabulary and we are going to do an exercise. Using these words, but I'm not going to explain. Okay, I'm not going to explain the meaning in Spanish. That is the exercise that you have to guess. Usted tiene que adivinar, okay? What is that word? Some of them you already know. For example, turn on. Okay, but it is very easy to know. Cable. The other is press the keys, touchpad, crashed, reboot, fault, reinstalled, plugin, and keys. Okay, you are going to guess the meaning by the context. Guess the meaning, okay? Van a adivinar el significado, right? By the context. Okay, here you have, for example, in the number one, you have another way to say touch or push, a bottom or a key is, and then you say, what is it, okay? What is it the word? Another way to say touch or push, a bottom or a key is, and then, Chupón. what? Chupón. No. So you look here in the you look here in the vocabulary. Okay, what is it? Turn on, battery, socket, cable, wires have come loose, hard drive, froze. I guess here is frozen, not frozen. Press the keys, touchpad, crashed, reboot, fault, reinstall, plugin, or keys. Okay, entonces una de esas palabras es la que va a ir ahí.
¿Cuál? No sé. Sí sé, pero no se la voy a decir. Entonces, ese es el trabajo, ¿ok? De ustedes, tratar de entender la oración y ver cuál de estas podría ser, ¿ok? But you are going to do it in groups. Clear o no clear the activity, guys. Después vamos a ver eso, ¿ok? Clear, teacher. Clear like the paper or like the water. Maybe like the paper, right? Okay, you are now 15. Nobody's like a oyente. No, no, no. Okay, everybody is going to participate. So let's do it. Let me see. You are going to do it. Or I don't. Do it. Oyente. Yo pantalla si sí no puedo compartir porque del teléfono estoy conectada. ¿Sí? Hola, teacher. Hello, David. Hello, teacher. Can you share the screen? Yes, teacher. Hey, David is gonna do it, guys. Okay.
You guys here, nobody's going to share. Nadie va a compartir en este grupo. Aún no estamos. Sobre eso estábamos, ajá, sobre eso estábamos diciendo. Pero ya estábamos discutiendo la número uno y vamos por la número dos. Ajá. Así lo van a hacer. Solo lo van a decir. No sé qué piensan las muchachas si lo compartimos. Pues yo no puedo compartir. ¿Y Lady? ¿Hola? ¿Puede compartir? No, no puedo. Entonces voy a compartir. Hello, teacher. Hello, are you alone, Alfredo? Sí, pero es que se me no. Desconectó. You're out. Se me desconectó el, o sea, el internet y la llamada se, o sea, la videollamada se perdió. Entonces se desconectó completamente. Ah, bueno, entonces lo voy a volver a poner en un grupo. ¿En cuál estaba? No, o sea, de que antes de que usted quizás hiciera los grupos, Ah. perdí la conexión, entonces me quedo ahí como Vaya, cargando con el... Vaya, Entonces no lo sé voy a qué. poner, lo voy a poner en uno. Déjeme Vaya. ver el que tenga solo tres. And number two.
Creo saber En qué me la está tercera para arriba, en la tercera, en lo último para pasando. arriba. Los cables se habían aflojado. Hello, 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 guys. Ahí donde dice pros, le falta una N, oigan, es frozen. ¿Dónde? ¿Dónde? Es Frozen. frozen. Ajá, me he comido una N ahí. Frozen. ¿Y qué frozen, teacher? Ah, no, eso no le voy a decir. Díganlo. ¿Cómo, cómo? No, de eso se trata el ejercicio, ok. Sorry, please. Solo me recuerda a la frase. Hoy sí no le voy a poder decir si está bien o no. Ok, Claro, sorry. acuérdese de los que se tomen o toman, es como Ay. minutas, frozen. Entonces es como helado, congelarse. Ah. No. Okay. Es H, Francisco. ARD. Hard. Sí, estaba intentando escribir, pero sí me dificulta bastante. Mejor en el cuaderno hay que hacerlo, o no sé. Bueno, si yo pudiera lo hiciera en el cuaderno, pero
No Es puedo que vamos ver. mejor anotando, vamos anotando así las enumeradas, las, ¿cómo se llaman? Las oraciones Las estas. palabras. Si no, voy a Ajá, meterme a y trozar y... es como estrella. Oh, vaya. Teacher. Sorry, but I cannot help you. La tres, teacher, tenemos dudas. Sorry, but I can't. I can tell you guys, sorry. Hasta ahí vamos, solo nos había quedado pendiente la 6, la 10 y la de la otra página. It's correct, teacher. This time I cannot tell you, Jaime. Okay, por este tipo de ejercicio sí no les puedo decir si está bien o no. Ah, oh, okay, está bien. Okay. En otras ocasiones sí, pero es que este es precisamente que ustedes para que vemos ajá, al clavo tienen ahí. que ver cómo hacen. Okay. Basta, bien. Sorry. Ya vamos a ver. No hay problema. Ah, sí, va, cable, va. Cable. La cable. ¿En la 3? Sí. El cable. Mire, mamá, estoy en clase. Mamá, el punco ya salieron. Ve, ahí va mi carrera. Aló. Los punchos ya salieron. ¿Ve? Ah, vaya 3. Vamos. Ya saben. Dusera estar aquí.
Una posible razón porque un cable como que no está trabajando sería Sería o bueno, igual, ajá, sí. No la dije porque no sé cómo se dice. hello, Ese sería. hello, hello. Luz, en la número 9, la palabra es frozen. Oigan, yo me comí una N, es frozen. Tenía Ah, que llevar una N. hey, teacher, Ok. ¿y yo? Es que tenía hambre. Y aquí es una con una B, ¿verdad? Esa era otra, pero eso no le no impide mucho, pero si quiere póngasela ahí. Move the cursor. Ok, move. Es una B. Move aquí. Move. Así, move. Ajá, le falta la E. Movie. Move. O sea, Así. lleva la E. Ok. Thank you. Okay, thank you, teacher. Ya le va a En doler. la A ver si no le duele otra vez la cabeza a los compañeros. No, tal vez ¿Cómo no hay lo que. están sintiendo que les está costando? Más o Poco. menos. Es que hay bastante vocabulario técnico. Sí, la verdad que sí. Ajá. Algo complicadito. Ajá, pero es bueno que ustedes vayan sabiendo ya palabras así, técnicas. Eso lo preparé porque en la unidad así está más que para computadoras o para impresoras. Pero algunas cositas aplican también para las máquinas, ¿verdad? Sí, porque nosotros más que todo manejamos maquinaria industrial para confeccionar. Ajá, por ejemplo, reinstall, esa tal vez no, ¿verdad? Turn on, No. sí, porque ustedes la conectan. Turn, pull también aplica. Cable también, porque utilizan socket. Eso también. Sí. O sea, algunas se aplican a lo de ustedes. Sí, varias, de hecho. Teacher. Yes. ¿Qué significa moe? Ajá, bye. No le voy a decir qué significa, sino que le voy a decir que yo me comí una B. O sea, es mu, mu. Le falta una B. Move the cursor, Ajá, de mover. Ajá. No sé si le aumentaron en Frozen. Le aumentaron una N, no les dije a ustedes. Sí, se nos Aquí, dijo. en la última, tiene que tener una N, es frozen. Así va. Sí, vaya, solo eso. De ahí ya, Ok, ya nada es mi esa es culpa. la que vamos para ahorita. Esa, vamos a la 10. Esa es. Ah, Porque bueno. dice cuando como Vaya. protectora. Mire, no me fijé que había puesto una B grande, es la B pequeña. Sí, ahorita me acabo de fijar a corregirlo arriba. Y no se fijó también la dicha, pensé. Sí. Ok. Okay. Gracias, teacher. You are ready. Yes, teacher. You are the first. Resolvemos las 6, Jaime. La 6 es la que nos falta. Espera. Sí. Pero si ya llenaron todo, hay una palabra que le sobra, entonces esa es.
Yo no estoy diciendo que esté buena, conste, pero la lógica me lleva a decirse, toda es la llena y una me falta es la que sobra. Ah, no, sí. No, pero la serie habla de Ryan. ¿Cuál sobra, Jaime? El cable. ¿Ah? El cable sobra. Oye, ¿cómo va? Lo he hecho pensar, va, Jaime. Sí. ¿Y en las seis? ¿En la? ¿En seis? En las seis. Y la 4 seguro que está bien ahí. Sí, la... Otra forma de decir encender o iniciar una computadora. Y le pusimos iniciar nosotros. Reboot. No, gracias. Ajá, Clarita. What do you say? Hola, teacher. La hice pensar, va. Sí. Ay, estuvo algo complicado. Va, okay. ¿Habrán salido todos? Porque veo menos. 15. 14 hay. Sí, pero Jaime está doble, entonces es menos. Entraron 15 y salen 3. Quiero ver, Jaime, sí. Casi siempre pasa eso, ¿va? Que en los breakout rooms se escapan. Es que a veces es como que se saliera uno del todo, ya me ha pasado. Ah, sí, este. No quedan atrapados. Ajá. Es que como llovió bien.
Recio hoy en el día, teacher, tal vez eso ha afectado algunas conexiones de internet. Cierto. Ah, llovió por ahí. Nosotros aquí no ha llovido nada. Y Recio con ya le va a tormenta. llegar un huracán a ustedes, va, el huracán Brett. Cayó un tormentón, teacher. La otra semana les va a llegar la tormenta del Brett. Apenas nos llegó el inicio, como a la prueba nos llegó ya a nosotros. Sí, yo vi ahí en las noticias que como que hoy había una tormenta para la zona cabal donde ustedes, pero no, no nosotros, no. Ok, vaya, ya después de hablar del clima, pasemos al English. Ok, guys, no se preocupen, aquí lo vamos a hacer todos juntos. Primero vamos a dar una breve explicación de las palabras y luego lo vamos a llenar juntos. Okay. No, hoy no van a presentar, solo los que lo presentaron, eso lo comparen, pero no lo van a presentar. Okay. Sería Luz, David, ¿quién más? Jaime, ¿verdad? Que yo recuerdo. Okay. Okay, vaya. Si ustedes tenían alguna duda, hoy la van a despejar. Okay. Hold on. Cuando encienden su equipo. Turn on. Valerie. Las computadoras. Valerie es algo externo y en los teléfonos es algo interno. Valerie. Yes. Socket. Algunos lo conocen como Enchufe, no. enchufe. Ok, pues you connect ahí donde usted pone las dos cositas para ahí entra. Ok, enchufe. Cable es la pita. Wires have come loose. Es cuando los cables se han desajustado o se han aflojado. Hard drive. Es un disco que está interno a la computadora y ahí almacena todo. Frozen. Frozen es cuando está helado, ¿va? Está helado, frozen, está congelado. Ok. Next. Press the keys. Es presionando las teclas, ¿va? Touchpad es la cosita que está para que uno pone los dedos y puede mover ahí el cursor. Y crashed. Crash es cuando. ¿Qué palabra les podía decir? O sea, se arruinó la cuestión. Algo está roto. Ajá, se arruinó. Ya no funcionó, ya casi es posible hecho humo. ¿Verdad? Está hecho humo ahí. Reboot es Palmo. cuando usted lo reinicia. Reboot. Fault. Fault, esta palabra es. Usted tiene la culpa, ¿va? Le dicen. You have the fault. Tú tienes la culpa. You have the fault. Pero en computación es falla. Okay, default cuando falla algo. Reinstall es volver a instalar. Plugin. Plugin va con lo del socket. Okay, usted plugin in the socket. O sea, es la acción que usted hace de poner las dos. El de cable va. El cable tiene en la puntita dos cositas que se meten en el socket. Entonces, esa acción de meter esas dos cositas en el socket es de plugin. Enchufar, ¿va? Algunos dicen enchufar, pero debe haber una palabra más técnica. ¿Sí? Keys, las teclitas, ¿va? De la computadora, del tablero. De keys, las teclitas.
Okay. Now let's see. ¿Creen que se hasta ahorita con lo que les acabo de explicar, creen que ya se equivocaron? ¿O creen que está bien? Va, vamos a ver. Todos me van a decir, pero vamos a practicar la pronunciación. Okay. Repite, prepare. Turn on. Turn on. Battery. Battery. Socket. Socket. Cable. Cable. Wires have come loose. Hard drive. Frozen. Press the keys. Touchpad. Crush. Esta palabra al final se tiene que sonar como una T. Esta ED al final tiene que sonar como una D. Reinstalled. Plugged in. Keys. Okay, press the keys. Touchpad. Crushed. Reboot. Fold. Reinstalled. Plugged in. Keys. Turn on. Battery. Socket. Cable. Wires have come loose. Are dry and frozen. Okay, guys, what is the answer in the number one? Can everybody give me the answer? Present the gates. The key or the keys? The keys. Right. Esa palabra se ocupa para tecla, ¿va? Pero también son llaves. También se ocupa para llaves. Y cuando usted la pronuncia, tiene que ser una I larga, como que dijera dos veces I. Keys. Keys. Okay, and then number two. What is the number two? Hard drive. It's a hard drive. Number three. Number three. Fold. Number four. Turn on. Number five. Touch pad. I don't know what happened here, guys. Let me see. Number five is touch again. Number six.
Number six, number six. Battery. What do you say? Is battery or another? Because it's a lead or wire. Remember that wire is cable. Pitaba. And then is cable. Number seven. A different way to say it. Restart is reboot. Reboot. I want to reboot my computer. Something is not working well. Okay, number eight is sorry. Plug in. Plug in. Okay, plug in. Plug in. Plugin is the oh, yeah. Mm-hmm. Number nine, when you frozen. Number 10? Crushed. Are you sure that number 10 is crushed? A possible reason why a cable isn't working is? Wire is high conclusive. Uh-huh. Wire have come ¿por qué será esa y no la otra? Pues, possible reason why a cable isn't working. Que el cable es el que no está trabajando, ¿verdad? O sea, algo le pasa al cable. Ok, entonces wires son como los pequeños cablecitos, ¿verdad? Que tienen internamente. Wires también son los cables, porque casi prácticamente es lo mismo. Porque, vaya, por ejemplo, cuando usted le venden algo que no lleva una pita, podemos decir, es wireless. Así es, wireless. O sea, sin cable, pero no. Cable es como que es un poco más así, tipo grueso, ¿verdad? ¿Y cómo le llaman ustedes a las pititas que llevarían? Que cuando usted conecta el teléfono lo va a cargar. Cable. Siempre cable. Bueno, entonces también cable. Pero es lo mismo. Ok, es lo mismo. Wires. Number five. Aquí me salió, no sé si vieron un mensaje. Number 11. The whole hole where a cable is connected to is called? Yes, yes. Socket. The button or keyboards that have letters on or numbers on them are called keys. Keys. When an application program or a computer is damaged, not working correctly, normally it has to be Reinstall. Number 14. The name of the power supply for a laptop or mobile is called the
Valerie. Valerie. When a computer or application fails or stops working, it crashed. And that's it, guys. That's it. Okay, this only was exercise to practice some vocabulary. So that's the purpose, the only purpose. Now continue with the vocabulary. In this part, I told you that I need that. David, tell me. Okay, David. Yeah, teacher. Vaya, tratemos de adivinar aquí. Vaya, aquí están los nombres, aquí, y aquí más o menos está una explicación y cómo se ven, ¿verdad? Cómo se ven, pero yo veo que estas fotos como que son un poco así como, no sé, yo creo que las máquinas de ustedes no se ven así. Creo yo las veo bien así como antiguitas. Es que estas son como caseras todas, la mayoría de esas sí son caseras. Vaya. Solo la primera es industrial, la primera, pero es de las viejitas. Vaya, entonces Lock Stitch. A mí me salió que era pespunte. Dígame usted qué es eso. De pespunte es como la plana. Ah, okay. Entonces esta sería plana. Porque también dice de bloqueo de solo una aguja, dice, ¿verdad? No. La primera, Lock Stitch. ¿A cuál? Esa. Lock Stitch. Dice de que generalmente es para la costura, o sea, el hilo de arriba y abajo. Y lo va poniendo junto. Sí. Sí, está plana, ¿eh? Plana, ¿eh? Lo que es stitch. Sí, pues punte, dice. Debe ser similar a las que usamos para hacer. Vaya, ahora, vaya, la primera single needle es de una sola aguja. Double needle es de dos agujas. Overlock or serger machine, esa es la rana. Ah, overlock es la rana, sí. Ajá, en flat lock, yo entiendo que esta es la plana, flat lock. No, flat lock dice cover stitch, es una cover máquina de collaretera que le llaman. Oh, esa es la collaretera. Sí, la flat es la lock. Que hace el ruedo de... Ah, pues sí, esta es, tierno, la que me, esta es la que mencionaron ayer, un grupo. Ajá, ahí está, ahí la otra vez, dice single needle, una aguja, dice, va. Feed of the arm machine. ¿Cómo? Feed. Feed of the arm machine. Feed es como alimentar. Alimentar, ajá. O the arm. El brazo de la máquina, algo así. Ajá. No le entiendo para nada eso. No le he sentido, la verdad. Ni yo. No le he sentido eso. Ok, la 3.7 blind stitch machine es de costura invisible. ¿Cuál sería? Ajá, punto ciego, dice. Ajá, ¿cuál sería? No sería la... Eso es una... Se hace en una overlock también, solo que lleva... En vez de llevar dos loopers normales, lleva un looper ciego, que le llamamos, que solo va como entrelazando las costuras. ¿Y esa la tienen ustedes? Sí. ¿Y qué hacen? O sea... Es que es la misma rana, solo que se modifica con un looper diferente, looper ciego le ponemos. Ah. Y ahí hace, es una costura, como los ruedos, como el ruedo que se hace en la cover, solo que ahí se hace en rana, porque va modificado, sí, ruedo invisible le decimos ahí. Ay, Dios, hoy sí ya me quedé atrasada. Esa no lo he visto como es. Ok, button attaching machine, este sí me imagino yo que es la que pone botones, va.
Ah, o sea, ahí en el trabajo no hacemos eso de poner botones, pero se hace en una misma máquina atracadora, solo se le modifica lo que es el prensatela y ya se hace para botón. En otras plantas El de gente se button hace. hole machine es la que hace el ojal, ¿va? Sí, o de ojal es esa. Esa sí la tienen. Sí. En Bartak Sewing Machine está la Esa costura. es atracadora también, lo que le decía, Bartak es atraque. Costura a barra la encontré yo. Ajá, pero es Bartak, atracadora le llamamos a esa máquina. Esta, ¿verdad? No se ve para nada ahí, que como le digo, esas son caseras, no distingo bien esa. Stitches to hide anywhere or tear in garments. Puntada Eso hecha lo para sí la encontré como puntada. costura barra. Ajá, o rasgadura, esa pues sí, esa sería de ojal abajo. No, la Bartak, no, no, esa no es de ojal. Bartak, bueno, yo que sepa, Bartak le llaman al atracador ahí también, Bartak, cuando dicen Bartak. Pero, ¿qué es la atracadora? Es como la misma de botones, solo que hace un montón de puntadas, pero hace de. ¿Cómo explicarle? Ah, es una que yo tengo que yo ocupo. Yo tengo una, pero esa es casera. Digamos, la que llevan Esa. donde en los portacinchos que le ponen para más seguridad, porque como decía, hacen más fuerza o que llevan las bolsas. Ajá, esa la ocupo yo para poner botones y hacer ojales. Ajá, pero. Y también me borda. Bueno, esas son de las que hacen de todo. Ajá. Esas caseritas, ¿va? Hacen y pueden hacer hasta una puntada que es tipo bordado también, ¿Qué así tal? unida, ¿va? Sí. Ah, pues sí, yo creo que ya sé cuál es. O sea, antes la llamaban parece la U, algo así le decían la U. Oh, se me ha olvidado, pero llevaba la U. Y eso es lo que hacía, era como una máquina de esas caseras, pero solo hacían como, podrían hacer también sorjete, que le llaman. Sorjeteo. Ajá, sorjete, o sea, de zigzag. También podían hacer esas. Bueno, vaya, entonces, las que ocupan ustedes son la rana, que sería overlock. Overlock. La plana es la solo flat, flat. Sewing machine, así le va, o flat seam. Vaya, entonces así la vamos a poner porque así la encontré yo. Pero no está aquí en la lista, es flat, o sea, aquí, ¿verdad? Como aquí va, flat sewing machine, Sí, que es la flat plana. plano, ¿verdad? La de hacer ruedo de, que es para los pants abajo, me imagino yo. Cover stitch. Es cover stitch, ¿verdad? La que Yes. hace los ojales, porque me dijeron ustedes que tenían para ojales, sería button hole machine. Sí. Y la atracadora, como se dice, sería Bartak sewing Perfect. machine. Vale, Yes. entonces quedémonos con esa. Vale, solo por vocabulario se lo busqué, ¿ok? No Okay. es tanto que lo vamos a aprender aquí y que vamos a estudiar, vamos a hacer ejercicios de esto. No, solo por vocabulario se lo busqué. ¿Ok? So, para alguna consulta que ustedes tengan que usarla, ahí, busquen allí o pregúntenme, ¿verdad? Porque tal vez me acuerdo, porque como ya les digo, no estoy, algunas todavía no sé yo cómo se llaman. Esas son las básicas, ¿ok? Now continue with the manual. Okay, this is a conversation. Wait a minute, please. Wait a minute. I forgot that. Here we have another.
Okay. Remember that the problems, common issues you can have is that the computer needs new software, that you don't have internet access, your computer can have a virus or your cell phone. In your computer, some files can be deleted. You can have deleted files. In your printer, you can have paper stuck or paper stuck in your printer. Another problem can be USB ports out of order. Okay, USB ports out of order. Funny noise in the CPU, funny or strange noise. Frozen screen. Okay, another problem that we mentioned yesterday was a slow running computer. Pop-ups ads all over your computer. Printer is offline. Account disabled. The computer shut down. Password or access issues recovering. Okay, these can be the problems. These can be the issues. Okay, how you report the problem? How you use would like to? Okay, how to use would like to? Use would like to say what you want. You want something. Okay, usted quiere algo. You want something. Then you use the expression would like to, especially when making offers and requests. Okay, look at the examples in singular. You say, she would like to send the reports today. Or you can use, for example, you don't want to use would, and you contract the word would and only write the D. Okay, and then you say, he'll like to meet the new employees tonight. In the plural, you have, they would like to speak to a supervisor. Or you can have the contracted form. You can say, we'll like to ship this container tomorrow. Okay, here you have the example of she and he, but you can have the contraction in she too. For example, here you can say she would, or you can say she'd. She would or she'd. You can say she'd like to send the reports today. The same can happen here. You can have they would, or you can have the contraction. You can say they'd like to speak to a supervisor. Okay, in the case you use the contraction, you only pronounce like a D, right? He'd, she'd, they'd, will. Okay, and then the word like. Remember that when you say would like to is me gustaría. A ella le gustaría, right? A ella quisiera. Ella quisiera, okay? Because would like is to making offers and requests. Requests is solicitudes. Algo que usted quiere que se haga, okay? Something you want. And then you say, she would like to send the reports today. A ella le gustaría enviar los reportes este día. Ella quisiera enviar los reportes este día, okay? And then if you say they would like to speak to the supervisor, that is, a ellos les gustaría hablar con un supervisor o ellos quisieran hablar con un supervisor. And here that you say he'd like to meet the new employees tonight, a él le gustaría conocer o encontrar a los nuevos empleados esta noche. Conocer, más que todo, voy a ponerlo aquí porque son nuevos empleados, ¿ok? A él le gustaría conocer los nuevos empleados esta noche, o él quisiera conocer los nuevos empleados esta noche. You see? Como usted podría decir, le gustaría o quisiera.
Okay. And then you say, we'd like to ship this container tomorrow. A nosotros nos gustaría enviar o ¿cómo dice? Transportar este contenedor mañana. O sea, enviar sería, ¿verdad? Pero por barco. A nosotros nos gusta, nosotros quisiéramos enviar este contenedor mañana. Okay. So that is now the structure. How do you use the structure here? Okay. You use the subject, would like to, the main verb, and the complement. And the main verb in this case is base form, right? You see, she would like to send base form, okay? I would like to repair. She would like to send. We would like to call. And then we have the complement. You say, I would like to repair the cell phone. She would like to send the emails. We would like to call the tech support. Okay, here in the pronunciation, you don't say the L. You say would. Would, something like that is incorrect. You say would like to, would like to, would like to. Okay, that's it. Now we are gonna go to the practice in the manual. Okay, this conversation. I'm going to read this conversation and what you are going to do is complete this, okay? Complete the sentences below. Use the conversation to help yourself. For example, in the number one is I what? In the number two is I will what? Okay, we complement that. Listen the conversation, listen. Okay, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike, this is Maria. Remember, this is a phone call, right? This is a phone call. That's why they say, this is Maria. I want to start again. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike, this is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, guys, according to the conversation, what is in the number one? Okay, do it in your manual. Do the exercise three. The page is the 42, by the way. I will. Clara ya complementó el ejercicio 3. ¿Qué no es el 2?
No es el, bueno, aquí dice tres. Solo son llenar esos espacios ahí. La última la puse I work like. Y el primero, war. Exactly. Se ha ganado una paletita virtual. Thank you. Ahí se la voy a enviar ahí en el grupo. Vaya, ya respondió Clara, como ya vieron, ¿verdad? Solo estoy chequeando quiénes son. Ah, pues sí, se salió Zulma. Okay. Here you say, I would like to report this issue and I would like to fix this. Now, everybody, please repeat. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. Okay, in this, you have to be serious, right? Serious. You have to say, Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Yes. Yes. It says service. It says service. Also, there is a red light. There is a red light on the error button. Button. Okay, I would like you to come. I would like you to come soon. To check it. I'll be there right away. Okay, listen again. I'm going to read it again. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I'll see. I'll be there right away. Okay. Now look, this is what I explained, right? And then what you are going to do is imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Write from 5 to 6 requests about it. Share the ideas you have in a small group or with the whole class. Imagine a piece of equipment at your workplace is broken, right from 5 to 5 requests about it. Okay, vaya, digamos, ustedes van a imaginar que un equipo de su donde ustedes trabajan se ha arruinado, it's broken. Y van a escribir ustedes de 4 a 5 oraciones
de este tipo, solicitando que para que le ayuden con el problema o vengan a repararlo o algo así, ¿verdad? Vale. Después vamos a leer eso que ustedes escribieron. ¿Cuáles fueron esas five or four requests that you wrote? Vaya, ¿qué les gustaría más? ¿Hacer estas de 4 a 5 o hacer una nueva conversación? Porque esa está en el manual, pero díganme ustedes. O hacer una nueva conversación y aquí ustedes reportan un problema, pero tienen que adaptar la conversación de acuerdo al problema, ¿verdad? Tienen que ir adaptándola de acuerdo al problema porque, digamos, si ustedes cogen una máquina de coser, ya no se adaptaría, ¿verdad? Que está, por ejemplo, de control panel, ya no se adaptaría porque las máquinas no tienen control de un panel de control, sino que tendrían que usar otra cosa, otra sustituyendo algo. Algunas sí tienen, teacher. Ah, sí tienen. Sí tienen, teacher. Ah, pues no, pues sí, ah, pues no. Ya, ¿para qué hable más? Ah, pues es mejor hagan esa conversación. Me gusta más que solo escriban. ¿Ok? Hagan esa conversación y aplíquenlo a una de sus equipos. ¿Ok? Ustedes seleccionen cuál. ¿Ok? Guys. Y es que como esta clase se adapta bastante a la computadora, ¿verdad? Pero yo siento que como no todos trabajan en la computadora, aunque podríamos hacerlo, pero me gusta más que sea más adecuado a la verdadera realidad de ustedes. Vamos a ver cómo nos sale, ¿ok? Vamos a ver, serían... Hello, Tania. Hello, teacher. Vea que cuando entró al breakout, entró con alguien. Sí. ¿Y quién era? Pero que se salió Jaime, era. Ah. Vale, entonces la voy a tener que pasar con otro. Okay. Vaya. Hello, Manuel. Manuel. Hello, teacher. Ya volví. Es que estamos teniendo. Es que tenemos una caída de internet de Claro en esta zona.
se cayó el internet de Wi-Fi, entré a datos y no tengo servicio. Y ahorita acabar. Y, sí, acabar. Y estaba antes en la clase. Sí, he estado, pero estaba en la reunión del que hizo de la computadora. Ajá, entonces necesito acompaña una compañera, Dania, están haciendo la conversación en el manual. Está bien, está bien. Sí. Mándeme. Sí, dale, dale, teacher, con todo. Hello, Carlos. Hello, Carlos. Hello, teacher. Se está conectando ahorita, ¿verdad? ¿Como oyente o va a participar? Fíjese que acabo de venir de trabajar, teacher, así que voy a estar oyente unos minutitos y ya después voy a participar. Solo enciendo ahí la computadora, porque ahorita del teléfono me conecté. Ah, sí, porque ahorita hacer una conversación va y yo creo que con eso terminamos la clase. Vaya, lo voy a poner allí y usted vea si puede incorporarse después, ¿ok? Sí, teacher. Quiero ver con quién lo pongo. Lo voy a poner con un grupo que lo va a ayudar. Con una pareja, me lo dicho. Ah, sí, ya veo cuál. Ok, number six. I would like. Yeah, I would. Hello, this is Maria. Like. No cambiaría ese, ¿verdad? I would like to report.
Sí. Clara. I doesn't see to working in is machine. Ahí sería machine, ¿verdad? No. Puede ser lo que está aquí. Sí. Making strange noise. Is there a machine in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come so to checking. I see, I will be there. Teacher. Teacher. Yes, David. How do you say error the system in English? Error system. Error system. Okay, thank you, teacher. Is there in the conversation? Error system. The error button. I would like you to come some to check it. I see. It'll be dirty right away. Eso es lo que dice Mario, pero Mario. No es cierto. Es Mario, a ver quién. ¿Quién era Mario en la conversación? No sé. Dele otra vez. Mike Hernandez y Department. Hello, Mike. This is María Ochoa. Solo debo retar el texto de María y añadir el de Alfredo ahí. Todo va. Todo. Así va. Cabal. Y falta después de which poner my machine. Así va. My machine. Jaime va. Sí. Ajá. Y ahí lo cambiarías donde dice. Mr. Ochoa, se le cambia. What is the problem, Mr. Alfredo? Pero aquí sería MR en vez de MS. Sí. Que ahí están diciendo Miss. Ajá. Sería Mr. Alfredo. Alfredo. ¿Cuál máquina? La Overclock, ¿va? ¿Cómo es? Overclock, Circle Machine. Hola, teacher. Ajá, Overlock. 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 Searcher Machine. Overlock Machine o Searcher Machine. Overclock, ¿sí va? No. No. Esa R creo que no hay. A ver. Es... CK.
overlook. CK machine. Okay, overlook machine. Overlook. Así va. Entonces sería, no sé qué ya lo hice. Sí, ya lo hice. Es lo primero que hago. Yes, I do. Yes. Ajá. Vale, yes. Pero ahí tenemos que agregarle un poco más porque la línea está algo larga. Yes, I do. Y me dijo que lo viera con ustedes para que lo vuelvan a procesar o algo así. Aunque normalmente lo que me dice es que lo envíe de nuevo. Siempre wow, me dice. Sí. Es que no es complicado. O vaya mucho a limpiarlas usted. Vaya a limpiarlas usted, ayúdeme. Yo. Puchica. Voy, papá. Voy, hello, pero hello, guys. Hello, teacher. Todavía están haciendo la conversación. Sí, una nos falta. Sí, teacher. Ok. Entonces. Máquina también. Okay. Ajá, es machine. Ah, ok. Thank you, teacher. Machine. And it only tells me error and not so. Y más básico que le decimos a un mecánico cuando no hayamos que explicarle. ¿Y realmente así les dice? Sí, da error. And not su. Como es un sonido extraño que tiene, viene del motor. Hay veces que da error y ya no puse. Sí, cuando da error, las máquinas no se pueden, o sea, no funcionan. Tiene que ser un mecánico electrónico para arreglarla. Yo la verdad es que admiro a los mecánicos. En general, cualquier clase de mecánico. Sí, es un trabajo que no, quizás yo nunca podría hacer. Sí, porque como, imagínense, hay veces fallas que no tienen ni pies ni cabeza y tienen que hallarles el error. ¿Qué? Entonces, ¿ustedes ya estarían listas? Sí. Yes. Sí, teacher, solo estábamos como practicando la pronunciación. Vale. Pronunciación. Ok. Teacher. Hello. Carlos solo como oyente iba a estar aquí nada más. ¿Va? Bueno, él dijo que si podía participar lo iba a hacer, pero si hasta ahorita no lo ha hecho, entonces sí, quedaría como oyente porque a cerrar voy ahorita a la reunión. Ok. Ok. Un ratito más, teacher. Solo quería entrar aquí. Casi. Pero si no, salen noche ustedes. Sí, quiero ver.
Faltan 3 minutos, tiche. Quería salir, siete minutos a las 9:10. ¿Puedo sacarlos a las 9:10 a todos? Porque a ver, no creo, no hay... que depende de los demás también. Porque ya no hay quien me quede los minutos, ya les cuento. Vaya, A ver, pero lo malo es que algunos se salen y así ellos solitos se salen. Bueno, practiquen un poquito, una o dos veces y luego ya voy a cerrar, ¿ok? Okay, DJ. Hello, Rafael. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente hoy? Lo veo un poquito más animado. Cansado, teacher. Ajá, pero no se está durmiendo. Siempre me veo con cara de dormido, teacher. No, ayer lo miraba así. Que ya no. De ver. Pero... mañana es asueto de los docentes, va, pero no de aquí. Oigan, ah, falta. No le van a dar. A ver, clase mañana, teacher. No, clases normales, como acuérdense de que cuando es asueto nacional hay asueto en inglés corporativo, pero como el día del docente no es nacional. El 7 habrá suerte, teacher. Sí, el 7 sí es nacional. Pero ustedes ya no, o sea, van a estar, no sé si ya van a estar en el otro módulo. ¿Cuándo terminamos? Nosotros terminamos el 26, ¿no? O sea, el lunes. Ah, pues sí. Más o menos sí, ¿verdad? Ahí depende. Como a veces 26. Se tardan un poquito en abrir porque... por el cupo, porque no sé. El lunes terminaríamos entonces. Uh-huh. Ojalá que ustedes todos sigan, va. ¿Quién de ustedes no va a seguir? No me van a decir, va. Ojalá que todos sigan para que les abran rápido el cupo, el grupo. Porque a veces por eso se tardan en abrirlo.
Okay. Ya del... nos va a dar clases en el siguiente módulo, teacher. Pues a mí hasta me extraño que me dieran el siguiente, fíjense, porque la política es que no ponen a alguien después, pero a ver, lo que sí eran 3 niveles antes, eran 3 y ahora solo son 2. Ojalá que siempre mantengan los 2. Okay, en cada módulo van desertando, teacher. Sí, lamentablemente eso sucede, ¿verdad? Lo entendible es que por algún problema personal ya grave, pero solo por que se empezó algo y después se tiró así, no, yo siento de que es tiempo perdido si usted no continúa. Entonces, si usted empieza algo, tiene que terminarlo. Como ya les digo, yo aquí he visto unos grupos, ya en el nivel 5 ya hay gente bastante que habla bastante. O sea, sí aprenden. Ya en niveles avanzados ya hay gente bilingüe. Tengo una pregunta. Ajá. Del básico, ¿cuántos niveles son? Ay, Marco, yo estaba pensando que Marco me había dejado esa tarea y nunca se lo averigüé. Sorry, Marco, yo le iba a averiguar cuántos niveles eran, va. Ay, no, y yo estaba hoy nada menos pensando, ay, Marco, me dejó una pregunta y se me ha olvidado, y dije, solo que vea el video. Ya le recordó Jaime. Sí, eso era. Pero como solo hay principiante, intermedio y avanzado, ¿verdad? Sí. Y se supone que es año y medio, serían como 6 módulos de cada uno. Sí, yo que me acuerdo que sí 6 son. Sí. Básicos son 6. Vaya, ¿qué es lo que más les iba a avisar sobre eso? Ah, y que ya les tomé la asistencia. Vaya, okay. Solo le puedo decir los que tienen presente y ustedes, por si acaso me he equivocado, me dicen. Alfredo, solo voy a decir los nombres de los que tengo presente, ok. Alfredo, Carlos, Clara, Dania, David, Michelle, Francisco, Jaime, Jenny, Jocelyn, Julia, Lady, Luz, Manuel, Marco, Rafael, y Zulma. ¿Está bien, verdad? Okay. Yes. Vaya, los voy a hacer quedarse un poquito más. Oye. Porque ya no tengo quien me acompañe los 10 minutos. Ok. Now. Pair number 1 is Michelle and Jenny. 2. Yes. No escuché mi nombre. Perdón. Jenny, sí. Ok. Number 1, Michelle, Jenny. 2, Clara, Lady. 3, David, Francisco. 4, Dania y Celesa. Dani estaba con Manuel y ya no está. Ya volví. Ah, ya volvió. Dania, Manuel. 5, Alfredo, Jaime, Rafael. 6, Luz, Marco, Omega. 7, Jocelyn, Julia. Okay, begin number 1. Hello, Erica. This is Jenny Rodriguez from Operator. I would like to report a problem with my matching. What is the problem, Ms. Rodriguez? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it only tells me error and not so. I see, it will be there right away. Okay, thank you. Nice participation. Excellent participation, actually. Okay, continue the number 2. Lady. Lady, yeah, I am a mechanic.
Hello, lady. This is Clara Ochoa from production area. I would like to report a problem with my machine. What is the problem, Miss Clara? It doesn't seem to be working and is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's the service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come to touch checking. I see. I'll be there right away. Okay, thank you. Thank you, guys. Clara, but you are not Clara Ochoa. You are Clara Sanchez. Hey, you are my sister because I am Sandra Sanchez. We are neighbors. No se le olvidara, lady. Uh-huh. Okay, next is number three. Continue. ¿Nosotros vamos, Badavi? Yes, yes. Okay. Francisco Maravilla, System Maintenance. Hello from Maravilla. This is David from Maintenance. I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Mr. Martinez? It doesn't seem to be working in the it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, I say error system. Also, there is orange light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I be there right away. Finish, teacher. Thank you, David and Francisco. Next is number four. Teacher, nosotros como la vamos a leer como voy a hacer, no modificamos. Está bien. Ok, go ahead, do it. Okay. Ahí está Dania, sí. Dania. Sorry, Manuel, Daniel is gone. Me dejó solo. Lo dejó solo. Okay, so continue with the next number five. Rafa López. Voy a compartir yo y lo va a decir Jaime y Alfredo. Okay. Jaime Palacios. I am from the maintenance department. Hello, Jaime. This is Alfredo Cornejo, production department. I would like to report a problem with my machine. What is the problem, Mr. Alfredo? It doesn't seem to be working and it making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I will be there right away. Finish, teacher. Thank you, Alfredo and Jaime. Okay, next is number six. Marco. Nosotros éramos el 6, yo me acuerdo que éramos 7. No. 6. Ok. Es lo malo estar enamorado, a Marcos. Es lo malo estar enamorado de el estudio. Sí, claro, a eso me refiero.
Vaya. Empieza si quiere, Luz. Ok. Luz Vicente, Maintenance Department. Department. Hello, Luz. This is Marco Mendoza from Production Floor. I would like to report a mechanical failure with my overlock machine. What is the fault, Mr. Marco? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Where is the strange noise coming from? Comes from the pulley. I see it'll be the right away. Congratulations, guys. A good pronunciation. How you did it? That's my question. Okay. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Next is number 7. Yes. Who is number 7? Is there number 7? Jocelyn, Jocelyn and Julia. Yo. Sí. Julia Arias, Quality Department. Hello, Julia. This is Jocelyn Lopez from Production Department. I would like to report a problem with the garment. What is the problem, Ms. Lopez? The garments that I seen to recovery were not cleaning well. How you already reported into the quality supervisor? Yes, I didn't. He told me send the day again with the same information. I see. Then we will reprocess them. Finish. Okay, guys. So we finished the class. Thank you to be up to this time. And remember, tomorrow is normal. We have classes. Okay, see you and have a nice night. Good night, teacher. Good night, Clara. Good night, everybody. Good night, Rafael. Yes, Michelle. Para saber si nos logra dar el tiempo de conexión. Si usted tiene el tiempo. Ajá. Si tiene el porcentaje, no le sale en la plataforma. No. No sé dónde buscar. Vaya, entonces voy a chequearle ahorita. Y me permite que, por cierto, si... por cierto, a usted sí, creo que a usted le tocaba. La verdad que la vez pasada no se quedó. Es que la vez pasada me sacó y me intenté meter y ya no me dio. Vaya, entonces mañana le toca. Ya la estoy dejando. Bueno, no, le voy a chequear ahorita el porcentaje que reporta la asistencia, porque la asistencia se ve allí, el porcentaje, sí. ya le digo.
Ahorita ya casi llego. Sí, ya está bien. Número 3. Es que como que también el sistema se pone un poco lento. Es que sí, este curso me ha costado bastante lo del Sí, trabajo. 68 lleva de promedio. Y es 68, todavía no lo tiene aprobado la asistencia. Entonces, como para que lo tenga aprobado, tiene que llegar por lo menos a un 75%, porque se lo aproximan al 80. Tendría que ser Pero la semana completa esta. sí, o sea, yo pienso de que tiene que conéctese, faltan todavía 3 clases, ¿verdad? Conéctese exactamente al comenzar y al terminar, ¿verdad? Para Sí, es porque que a veces me conecto el trabajo y se me van a enseñar en el camino. ah, sí. Vaya, entonces es 68, le dije, va, eso tiene. Vaya, entonces Okay. sí, ya casi alcanza. Porque ya hay personas que no alcanzaron los minutos. Entonces usted sí todavía tiene Llego. espacio, sí. Vaya, entonces eso sería todo, Michelle. Okay, Gracias, see you tomorrow. Tichita. Good night.